Hola, soy Sandra López, consultora SEO Human Level y hoy vamos a hablar sobre videomarketing. El videomarketing es una técnica de marketing en la que se utiliza material audiovisual para promocionar una marca, servicio o producto. Aunque no es una estrategia exclusiva del marketing online, esta ha crecido notablemente gracias a Internet y las redes sociales. Engagement Al permitirnos transmitir un mensaje de forma original, funcionan especialmente en los contenidos que trabajan el storytelling, el humor o apelan a las emociones de los usuarios. Claridad ya que cualquier mensaje transmitido mediante contenido audiovisual queda más claro gracias a recursos como voz en off, música o imágenes entre otros. Memorabilidad, puesto que al transmitirse el mensaje utilizando varios recursos llega al usuario por varios sentidos a la vez como la vista y el oído lo que favorece el recuerdo del mismo. Mayor consumo, al ser el uso de vídeos muy fácil y cómodo y estar asociado al ocio, el usuario se encuentra mucho más receptivo. Viralidad, ya que los vídeos son más susceptibles de ser compartidos y, como hemos mencionado anteriormente, al favorecer el engagement pueden convertirse en contenidos virales de forma más sencilla. Trabajar el video marketing de la marca genera una mayor conversión. Se ha comprobado que los vídeos ayudan en la decisión de compra ya que permiten tener una mejor concepción del aspecto y funcionamiento del producto o servicio. Posicionamiento orgánico, ya que los vídeos alojados en plataformas como YouTube se posicionan de forma sencilla en las primeras páginas de los resultados de Google. Pero además, una página que contenga un vídeo también puede obtener beneficios SEO. Por un lado, aumenta el tiempo de permanencia en la misma página gracias a la reproducción del vídeo y por otro, si este se comparte, se estarán consiguiendo enlaces para la web. Y finalmente, tráfico de referencia, a ser los contenidos alojados en plataformas de vídeo una fuente de tráfico para el sitio web de la empresa. Vídeos publicitarios o los conocidos anuncios de la televisión, que también pueden ser distribuidos por medios online. Vídeos corporativos, encargados de reflejar los valores de la empresa, sus instalaciones y trabajadores. Vídeos de portfolio, donde se muestran ejemplos del trabajo de la empresa. Vídeos de producto, que reflejan las ventajas de un producto o servicio y sus principales características. Sirven como refuerzo audiovisual para expresar la propuesta de valor del producto y así incentivar las ventas. Vídeos formativos, los cuales explican alguna funcionalidad de los servicios o productos de la empresa u ofrecen formación de temas relacionados con su sector para posicionarse como experto. Vídeos testimonial, que reflejan la opinión y experiencia de los clientes de la empresa con alguno de sus productos o servicios. Y vídeos de eventos creados para mostrar la presencia de la empresa en un evento y un resumen de lo ocurrido. Normalmente tienen un montaje dinámico y una música de fondo para transmitir a los asistentes e interesados las sensaciones vividas en el evento. Existen varias redes sociales y plataformas en las que las empresas pueden desarrollar su estrategia de videomarketing y dependerá de su objetivo y el público de la compañía para decantarse por una u otra. YouTube es la principal plataforma de consumo de vídeo en internet y la red social mejor valorada. Además de poder desarrollar nuestro propio canal con contenido interesante, podemos gestionar anuncios de nuestro negocio para aparecer con un breve spot en los vídeos de otros a través de YouTube Ads. Vimeo es una plataforma de vídeo orientada a la profesionalidad, por lo que se suele usar para vídeos corporativos y también por parte de los profesionales de la imagen, como por ejemplo los fotógrafos y videógrafos de bodas. Instagram, además de la posibilidad de subir vídeos como una publicación a su story y en directo y en diferido, también nos ofrece la posibilidad de generar contenidos audiovisuales más extensos en Instagram TV. Pueden tener una duración de hasta 15 minutos cuando son subidos desde el móvil y hasta 60 minutos cuando se suben desde el ordenador. Periscope es una app que permite la emisión de vídeo en directo desde el smartphone y tablets con sistemas operativos iOS y Android. Pertenece a Twitter, empresa que adquirió esta aplicación antes de su lanzamiento en 2015. El consumo de vídeo en las redes sociales ha aumentado notablemente entre los usuarios, siendo la segunda actividad que más realizan en redes sociales, justo por detrás del uso social, es decir, de ver qué hacen sus contactos. Por este motivo, es el momento perfecto para desarrollar una estrategia de video marketing para tu empresa. ¿A qué estás esperando? Si quieres seguir aprendiendo sobre marketing digital, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificación para no perderte ninguno de nuestros contenidos.